Sánchez, que al principal indica que rueda el balón en el Estadio Olímpico de Caracas. Miden fuerzas UCB y Estudiantes de Mérida. Es la jornada 15 en la Liga FUPE. La disfruta Tibas repartiendo asistencias. Buena pelota larga sobre la banda. Atención que lleva a Guaramato. No era Dávila, Dávila, Dávila. Mete centro. Atrás con Ángelo Peña el cabezazo. Fuerte el lugar Armando Araque. Revisan, lo colocan o lo ubican en varios lideratos importantes. Datazo, ¿eh? El hombre de los números y lo sabe, Juan Cifontes. Aquí está Juxer Requena, qué buena combinación frente al arco. ¡Oh! Remataba Requena, que tiene una bomba atómica cada vez. Que saca ese disparo con la pierna derecha, buscando el arco contrario. De media o larga distancia, Juxer Requena es un fósforo prendido. Hay saque de meta en favor de Estudiantes. Tú decías algo que rescato. Perdiendo Elías Romero, que viene, ganaba Livingston. Abajo iba Simanca. El rebote le queda a la Pulga Gómez, abierto ahora para Ángelo Peña. Este sabe, la vuelve a dejar para la Pulga. Quiere girar dentro del área. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Sí, de Estudiantes de Mérida, los genios aparecieron. Frotaron la lámpara, se juntaron Ángelo Peña y este señor, la Pulga Gómez, para poner el 1-0, jugada magistral. Gana el Académico aquí en el Olímpico, 1-0, sí, la Pulga Gómez. Si se juntan en el área Ángelo Peña y Jesús Gómez, muy buen golazo se mandó Brian Ortega allá en Francia. Brian Ortega, qué bien pasó Esli. Buena pelota para José Hernández, que está solo para rematar, recortó, afuera el remate. Pierna derecha, le hizo bien, claro, la hábil es la diestra, le pegó, se acomodó y está llegando con peligro UCB. Merece el empate el equipo de Mayolo, pero no le salió mal el remate a pesar de ser de pierna derecha. Encontró por allí el pasillo Esli García, logró asociarse en la frontal del área y luego vio libre de marca José Hernández, quien hace el recorte hacia adentro, queda perfilado para su pierna derecha y saca ese disparo que se fue a escasa distancia del arco defendido por Alejandro. Ángel Maldonado, buena devolución para José Hernández, que busca opción de pase en cortito para Canelón. Canelón que se perfila, la deja dentro del área, caía. Juxer Requena, y hay penal. Hay penal, era Luis Ruiz el hombre que caía en el área. Enfrente estaba justamente el árbitro Rafael Torres, señaló la pena máxima. Penal para UCB en la caída de Luis Ruiz. La dinámica de este UCB, llega el bull. ¡Va Canelo! ¡Gol! ¡Gol! Sí, de la UCB aparece Canelón. Cámara lenta en la carrerilla, le pegó con mucha calma Canelón. Vio pasar a Iaraque, empató UCB, Canelón 1-1, sí. Iaraque, el trencito Barrios, que bien se quita la marca. Primera intervención del número 27, la pelota queda libre para Pulga Gómez. Habilitado está Guaramato. Sí, de Estudiantes lo hace Guaramato. Una jugada magistral sobre el sector derecho. Y aparece quien más. Don Jesús Gómez, la Pulga Gómez. Metiendo una pelota perfecta para que Guaramato la tirara ahí. Donde no podía llegar, entre las piernas, si no me equivoco, fue del arquero Forero. Señoras y señores, sí, Estudiantes. Barrios, se dormía Barrios, no pudo dominar esa pelota. Este es Ángel Maldonado, buena pelota dentro del área para Esli García, no podía contra Muriel, Esli al medio, sacaba esa pelota de emergencia en el fondo Contreras. Insiste UCB, presión completa del equipo de Mayolo, Elías Romero de larga distancia, le pegaba por acá, atención, esta es buena, al centro, al área, vuelve a sacar Muriel. Un partidazo Muriel, en todas Muriel, buscaban Araque, ahora con Muriel. Ya vamos a cumplir el tiempo reglamentario. Presionado Araque, sale con todo, no hay falta. Oh, qué riesgo es el de Muriel. Sí, casi se sale del podio con esto. La dejó cortica, vamos a verla en repetición. Exigido allí al máximo Araque, llega primero a la pelota sin duda. El cancerbero de Estudiantes para despejar ese balón que había quedado en la candela. Luego en la inercia. Sí, señores, ha ganado el Académico, ganó Estudiantes de Mérida.
ganó en condición de visitante a UCB,